700 infantes participaron en las Olimpiadas del Bebé 2017 con el fin de demostrar su fuerza, velocidad, capacidad, destreza y resistencia en el tradicional evento que realiza el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia Yucatán en el marco del Día del Niño. Como parte de la justa, el alumnado de las guarderías dividido en categorías maternal A y B, así como el preescolar, corrieron, brincaron en el salto del conejo, rodada al frente, salto de valla y zigzag con diferentes grados de dificultad. Desde el multigimnasio del complejo deportivo Cuculcán, el gobernador Rolando Zapata Belló, acompañado de la presidenta del DIF estatal Sarita Blancarte de Zapata, atestiguó la muestra multicolor que tiene como objetivo promover el ejercicio y la activación física en temprana edad. Padres de familia, sociedad, instituciones, todos garanticemos que nuestros niños transiten por esta bella etapa que es la infancia y la niñez, por un camino plagado de ilusiones y de felicidad, y que todos garanticemos que así sea, que todos nuestros niños y niñas sean felices. En esta ocasión participaron en las Olimpiadas los 8 centros asistenciales de desarrollo infantil y los institutos de seguridad social de los trabajadores del estado de Yucatán, de seguridad y servicios sociales de los trabajadores del estado y del Instituto Mexicano del Seguro Social. Notivisión.